¿Sabía usted que si de pronto la esposita le dice póngame este cuadro en otra parte, cláveme este clavito, y usted de pronto no tiene en cuenta que al estar clavando le caen astillas en el ojo, puede tener un problema de trauma ocular o no? Sí, claro. Un asunto tan básico como ese te puede generar problemas en los ojos. Muy básico, muy común. Es un programa muy interesante hoy. Es más que todo enfocado pues a prevención y simplemente tener en cuenta el sentido común, que es el sentido que más se pierde, pero si lo tenemos en cuenta, evitamos todos esos accidentes. Ayer alguien me contaba una anécdota que una vez vio a un trabajador haciendo lo que yo le estaba diciendo, clavando, simplemente clavando un clavito, una puntilla, y lo vio desde abajo y le dijo, señor, usted no tiene protección en los ojos, protéjase el ojo, y que apenas se volteó la persona le dijo, tiene razón, este ojo lo perdí por eso, y aún así no tenía la protección con el ojo que le quedaba. Eso es inverosímil, pero sucede. Traumas oculares, doctor Isaza, muy comunes como causa de consulta. Muy común, no es el principal motivo de consulta, pero es demasiado común, casi que a diario. A diario siempre llegan personas con accidentes, el de clavo es muy común, maquillaje con la brocha, el maquillaje, pestañina durante la noche, puños, arañazos, trauma con papel, con ganchitos, niños jugando con caucheras, que todavía eso existe, o jugando con palos, trauma contundentes con caídas en bicicleta o jugando béisbol, con paintball, son muy comunes. Él es el doctor Diego Isaza, ya ha estado con nosotros varias oportunidades en Sana que Sana, y hoy en compañía, más adelante se los presentaré nuevamente, del doctor Luis Fernando Velázquez, ambos oftalmólogos, vamos a hablar de traumas oculares, pero como dice el doctor Isaza, muy enfocado a la prevención, porque en la cotidianidad, según la profesión o las ocupaciones de cada persona, hay más o menos riesgos, y la idea es cuidarnos, porque la consecuencia de los traumas oculares va desde pérdida de visión hasta muchas otras cosas, ¿no? Sí, hasta llegar a la ceguera, desde una simple raspón o abrasión de la córnea hasta llegar a una infección severa que lleva a la ceguera, o un trauma que es tan severo que puede hacer un daño en el nervio óptico de por vida y que es irreversible. Adelante, doctor. Muchas gracias. Pasemos. Doctor, hay traumas abiertos y cerrados. Sí. ¿Cómo es ese asunto, doctor Isaza? Sí, el trauma abierto es un trauma donde ya hay una laceración de una de las partes del ojo. La más común es donde el ojo es más débil, que es en la unión entre la parte transparente, que es la córnea, y la parte blanquita del ojo, que es la esclera. Vamos a poner una imagen que justamente nos muestra como las partes del ojo, para que, si usted le parece, nos indique. Sí, eso está perfecta, esa imagen. Entonces aquí lo que pasa es la parte transparente del ojo es la córnea y la parte blanquita es la esclera. Entonces los traumas, cuando son contundentes, que hay un golpe, donde más sufre es en el ángulo, o sea, es en la unión entre la córnea y la parte blanca del ojo, porque ahí es donde es más débil, en esa unión. Y en esa unión hay muchas estructuras que sangran, y entonces al sangrar producen una uveítis postraumática, y la sangre se va pegando de estructuras internas del ojo, y por eso hay que consultar inmediatamente. También viene el trauma abierto. El trauma abierto es donde haya una cortada, eso ya es abierto, y ese abierto puede ser penetrante o no. Penetrante puede dejar un cuerpo extraño dentro del ojo, que puede ser una partícula de metal, un balín, que ese trauma es muy, muy común, sobre todo en trabajadores, en personas que no usan la protección. Entonces dejan un elemento metálico dentro del ojo, ese se llama trauma penetrante. O el trauma contundente, que es el golpe, es la contusión, es muy grave también, porque ese golpe hace ondas de choque a través de tejidos como el cristalino o como el vítreo, y llegan a la retina, y la retina se lesiona muy fácil, la retina y la coroides se lesionan muy fácil con ese golpe que es transmitido. Hay una contusión, es el golpe que pega en el ojo, y esa onda daña los tejidos adentro, los edematiza, y cuando dañan la mácula es posible que el daño sea irreversible. O también ya traumas más severos, que también pueden ser contundentes o perforantes, que perforan el ojo, que pueden hacer una abulsión del nervio óptico.
que eso también puede suceder en accidentes de tránsito. Perfecto. Abrimos nuestra línea de WhatsApp. Gracias, doctor. Gracias. Es el 305-316-6560. Salud visual es nuestro tema de hoy en Sana que Sana, en particular el tema de los traumas, de los golpes en los ojos, sea que causen una herida como tal, que haya penetración en el ojo, o que suceda como lo estaba narrando el doctor Isaza. Nuestra línea es esa, 305-316-6560, por si tienen preguntas para el oftalmólogo Diego Isaza, nuestro invitado de hoy. Doctor, la pólvora es uno de los causantes también de traumas oculares, pero no solamente de quemarlo, como sería evidente, sino también de hacer esos daños internos por esa onda explosiva, ¿o cómo es sí, eso? Es por la onda y también con los voladores, pues el palo. El solo hecho del palo cuando está allá arriba o desde que sale puede producir un trauma desastroso. O cuando cae, que la gente se queda mirando hacia el cielo y el palo viene cayendo. Es un peligro impresionante. Pero la onda expansiva de la pólvora es dañina para el ojo, sobre todo cuando antes en épocas pues donde habían muchas bombas en las ciudades, habían muchos heridos de trauma ocular, era por la onda expansiva, así sea a 50 metros, a 100 metros, porque esa onda coge los tejidos blandos intraoculares como son el vítreo y el cristalino y los daña. O sea, hay edemas, desprenden la retina y son desastrosos pues para la visión, con resultados de pérdida total de la visión. E incluso volviendo a la pólvora, todo el año se puede hablar de pólvora, prevención de uso de pólvora, no solo en diciembre. En cuanto a las lucecitas esas de bengala que dicen que son tan ofensivas, se llaman chispitas mariposas o así, en nuestra época se llama, también puede causar trauma ocular. No son inofensivas, son muy ofensivas para el ojo. No solo la chispita que quema el ojo, y si lo quema en la parte central de la córnea es desastroso, habría que hacer un trasplante de córnea, sino que el alambre queda caliente y los niños siguen jugando con el alambre y ellos mismos se traumatizan o al que está al lado. Y entonces, como fuera de que está caliente, entra al ojo como si fuera una mantequilla, como si fuera un cuchillo cortando mantequilla, sino que hace una perforación dentro del ojo y con pólvora es completamente desastroso, porque viene una infección, un trauma penetrante y es una urgencia inmediata. Doc, veamos esta siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Ana y tengo una pregunta. ¿Es cierto que un golpe en el ojo puede causar el desprendimiento de la retina? Parece que es venezolana hoy. Sí, ¿desprendimiento Ana, de retina por sí, un golpe en el ojo puede suceder? Sí, claro, porque la retina está unida a la coroides y la retina tiene 11 capas y esas capitas están adosadas la una con la otra y a su vez están pegadas a la coroides y la coroides a su vez está pegada a la esclera. Entonces, como hay edema por ese golpe, ahí se desprenden las capas de la retina. Véala, ahí está atrásito la retina. Ahí está la retina. Entonces, siempre que hay edema, es líquido ocupando unos tejidos que están sanos. Cuando hay edema, ya no están sanos, sino que están edematizados, se desprenden como láminas. Entonces, hay un desprendimiento de la retina. Aquí está muy claro. ¿La retina cómo está adherida allí en esa parte del ojo? ¿Está pegadita? Es pegadita, hay una actividad química muy grande entre la retina y la coroides. Eso está adosado por medio de mecanismos pues, físicos y químicos que están uniendo constantemente porque se está nutriendo. Se nutre de la coroides, que es la que lleva los vasos. Y aquí la retina es neurosensorial. O sea, la retina tiene unas capas que reciben la imagen y forman la imagen en el cerebro a través de información que viaja a través de ella al nervio óptico, pero ella se nutre de la coroides, que es la que lleva los vasitos. Cuando hay edema y ya el edema está en resolución, hay un desprendimiento de retina, o también por sangre. La coroides sangra y al haber sangrado, la sangre queda aquí y entonces despega la retina. Y eso es completamente desastroso. Doctor, cuando un sangrado, yo he visto a veces a ojos rojitos y que a uno como que le dicen no le preste atención a eso, unos vasitos sanguíneos roticos que sean no muy evidentes, igual hay que prestarles atención. Hay que prestarle atención. Y pueden ser síntoma, consecuencia de un trauma. Sí, eso se llama hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival, por fortuna, la mayoría de las veces es espontánea. O sea, la persona se despierta y no siente nada. Y es otra persona con la que vive en la casa o cualquier persona
le dice, tenés el ojo rojo, y la persona no se ha dado cuenta porque no lleva dolor ni nada, es espontánea. Pero aún espontánea hay que pararle mucha atención, porque pueden ser algunas discrasias sanguíneas, también esa hemorragia puede ser por abrir una nevera acalorado, por en la misma noche. Hay una fase del dormir que se llama fase de movimientos oculares rápidos y dura 30 minutos y es por ahí cada hora y media. En esos movimientos rápidos, cuando uno ve a alguien en esas, sí, puede haber un sangrado y entonces puede ser espontánea, pero también ese sangrado puede ser por aspirina, por anticoagulantes, por omega 3, por multivitaminas que producen sangrados espontáneos. También puede ser un trauma, también hay que prestarle mucha atención, sobre todo en niños, porque no es normal que los niños tengan un sangrado subconjuntival y ahí puede haber ya un problema de síndrome de niño maltratado. Si a un niño le llega uno al consultorio con una hemorragia subconjuntival, hay que prestarle atención que de pronto puede ser ese síndrome. Doctor, ¿y qué pasa si se desprende la retina por un trauma, que es lo que estamos hablando hoy? La consecuencia es muy grave para nuestra salud. La consecuencia es muy grave, sí, porque hay que adosar esa retina cuanto antes. ¿Adosarla? Pues hay que tratar de pegarla. Yo empiezo el traductor. Hay que empezar a pegarla a la córnea lo más rápido posible. Y esa sangre que está detrás de ella no deja. Entonces tiene que haber primero una fase de resolución, pero también si hay una ruptura hay rápidamente que intervenir en eso, en esos primeros días. No hay trasplante de retina. No existe trasplante de retina ahora. Invénteselo. Uno que va a saber. Bueno, ahí está. Sí. Las partes del ojo y escuchando las explicaciones. Ya me puede sentar, doctor, para que no se me canse el doctor Diego Isaza. Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Tenemos otro colega con nosotros hoy en Sana que Sana para hablar del trauma ocular. Por eso vamos con nuestra sección Sana Visión. El doctor Luis Fernando Velázquez, colega, amigo del doctor Diego Isaza, también nos acompaña hoy en Sana que Sana. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Olga. ¿Cómo le ha ido? Todo muy bien. Este tema es lo mismo que le preguntaba al doctor Isaza al principio, muy común en su consulta. Realmente es más común de lo que uno se imagina. Y no solo lo vemos cuando atendemos el evento agudo del paciente que llega con una herida en los ojos, sino que muchas veces vemos pacientes con secuelas que desde la infancia quedaron por un trauma. Muchas personas pierden visión desde infancia por secuelas de traumatismos. ¿Y qué secuelas pueden quedar que uno pueda defenderse con el ojo? O sea, ¿han perdido visión necesariamente? ¿O sí, quedan con molestias? El trauma ocular en los niños particularmente es muy nocivo. En la infancia la visión y todos los órganos de los sentidos están desarrollando y a nivel cerebral debe haber muy buena estimulación visual. Es decir, los ojos deben estar sanos para que cerebralmente se desarrolle bien la visión. Y lesiones oculares por trauma, por pequeños que sean, pueden generar cosas tan leves como astigmatismos, cataratas, cosas más severas o desprendimientos de retina que afectan el funcionamiento visual en la edad adulta. Perfecto. El glaucoma, que es un tema a veces tan asustadorcito con relación a la salud visual, ¿también puede ser consecuencia de un trauma ocular? Sí, hay una lesión que particularmente puede generar glaucoma y son los ifemas. Muchas veces los pacientes tienen traumas cerrados, es decir, no hay una herida abierta del globo ocular, pero las energías del trauma se transmiten hacia el interior del ojo, se lesionan vasos sanguíneos en el interior del ojo. Esa sangre queda depositada en la parte interior del ojo, el paciente consulta al médico, el médico le da un manejo inicial, el sangrado desaparece y el paciente queda tranquilo porque siente que mejoró. Pero en el interior del ojo pueden formarse cicatrices en zonas que se encargan de los drenajes de líquidos en el ojo. Esas cicatrices taponan esos drenajes, se afecta la circulación normal de líquidos en el ojo, se retienen líquidos, se suben las presiones en el ojo y eso produce una lesión en el nervio óptico por una enfermedad que se llama glaucoma. Entonces, digamos que los pacientes no deben quedar con solo la evaluación del momento agudo, sino que deben tener seguimientos posteriores con el oftalmólogo. ¿Uno puede tener un trauma ocular y no haberse dado cuenta? Hay algunos traumatismos menores que pueden, por ejemplo, desprender el vitrio de manera fuerte, dar síntomas muy leves que pasen desapercibidos, pero existir un desgarro en la retina, que es una lesión con el potencial de llevar un desprendimiento de retina. Entonces, sí pueden haber de pronto traumas menores que uno no siente síntomas muy incómodos
y pueden terminar en enfermedades más graves. Nuestro tema de hoy, traumas oculares, nuestra línea WhatsApp 305-316-6560. Y aquí va una pregunta para el doctor Luis Fernando Velázquez, oftalmólogo que nos acompaña hoy en Sana que Sana. Hola, mi nombre es Sara. Doctor, tengo una pregunta. ¿Qué tipo de actividades son las que más comúnmente producen traumas oculares? Un montón, ¿no? Bueno, pues realmente muchas actividades se asocian a traumas oculares. A veces lo vemos, por ejemplo, en el entorno de actividades deportivas, jugando fútbol, jugando tenis, jugando golf. Y usualmente cuando las pelotas son más pequeñitas, el traumatismo es más grave, porque digamos que las dimensiones de una pelota de golf son similares a las dimensiones del globo ocular y la órbita. Ups. Y toda la energía del trauma la va a absorber el ojo. ¿Será uno tan de malas? Diferente pasa, por ejemplo, con un balón de fútbol, donde toda la energía se distribuye por toda la cara, ¿cierto? Y si hay gente muy de malas que vemos en la consulta con ese tipo de trauma. Dios mío, un pelotazo de golf. De golf en el ojo. Actividades, profesiones como más riesgosas que impliquen siempre tener esa protección. Sí, hay algunas actividades laborales que exponen más a las personas. Las personas que trabajan en general manipulando herramientas. El ejemplo que ponía el doctor Isaza ahorita de martillando un clavo contra una pared, frecuentemente vemos accidentes. Cuando con una sierra cortan metales o pulidoras, es muy frecuente ver que se salpiquen cuerpos extraños en la superficie del ojo. Y muchas veces en el entorno laboral las aseguradoras exigen que la persona use sus utensilios de protección para dar cubrimiento por la aseguradora. Si al trabajador no está utilizando sus elementos de protección y tiene un accidente, pierde el cubrimiento de la aseguradora y tiene que acudir al sistema de salud, que puede ser un poco más lento en resolverle el problema. Por eso en las empresas de unos años para acá son tan rigurosos con el tema de riesgos laborales, ¿no? Exactamente, eso genera muchos sobrecostos al sistema de salud. Y si la gente se protege al realizar sus actividades laborales, pues no va a tener enfermedades y no le va a generar costos al sistema de salud. Hay un asunto que me sucede a mí con los motociclistas, que a veces los veo, bueno, en primer lugar con el casco medio puesto, pero suelto, que ese es otro tema porque ya sería trauma cráneo encefálico, pero que no tienen gafitas, o sea, no tienen protección, y yo asumo, pues yo no monto el moto, que los cuerpos extraños que hay en el aire, incluso un mosquito, qué sé yo, puede generar un problema de estos, ¿o no? Es muy común, los globos oculares digamos que tienen mucha protección. Los párpados, los huesos orbitarios que los rodean le van a dar protección. Sin embargo, muchas veces eso no es suficiente. Y es muy común ver en los motociclistas que si es un accidente de tránsito, suelen ser muy destructivos de la órbita. Hay fracturas, estallidos del globo ocular. O otras veces vemos lesiones menores en las que se salpican simplemente partículas, cuerpos extraños, insectos incrustados en la córnea o en la superficie del ojo. Perfecto. Otra profesión que seguramente es riesgosa es ser soldador, ¿no? El tema de la soldadura, mi cuñado hace poquito miró, estaba alguien soldando y desde lejos, te digo que estaba mucho más lejos que tú y yo, por decir algo, 3 metros, algo así, y alcanzó a afectarse, tuvo que, al otro día no pudo ir a trabajar y le cerraron el ojito por completo. Y no estaba tan cerquita, ese tema es también súper riesgoso, sí. ¿Cierto? La toxicidad de la radiación por la soldadura puede ser en 2 zonas del ojo. Hay una zona del ojo que tiene lesiones menores, que es la córnea. Cuando la córnea se lesiona por la soldadura, el paciente experimenta síntomas de irritación, mucho lagrimeo, le molesta la luz, y es porque las células más superficiales del ojo se caen o se hieren por la radiación y se produce una úlcera. Digamos que esos pacientes en general tienen buen pronóstico. Como quien dice, se insoló el ojito. Algo así. Y mejoran ocluyéndoles el ojo, poniéndoles antibióticos y a los 2-3 días están bien. Pero hay unas lesiones más graves y es cuando esa radiación afecta a la retina. Cuando afecta a la retina, las heridas que por radiación se dan en la retina no cicatrizan bien y quedan secuelas permanentes. Por eso a todos los soldadores deben utilizar protección con filtros para manipular la soldadura. ¿Y a quien está observando de lejos eso? ¿La idea es que no lo mire o qué? La idea es que no lo mire, no importa la distancia. Obviamente, entre más cerca, más dañino. Pero generalmente uno lesiona una parte de la retina, que es la zona de fijación, que es la mácula. Entonces, por pequeña que sea la lesión, va a ser muy incapacitante. Ah, y muy molesta. Él se quejaba, decía, me arde, impresionante. Y hablando de radiación, antes de ir al primer corte, la luz solar.
Ese es otro asunto complicado, que no falta pues el que le guste mirar el sol o los eclipses. O los eclipses. Es el mismo mecanismo de la soldadura. Es una radiación ultravioleta que quema la retina. Uno no debe mirar directamente el sol, uno no debe mirar directamente un eclipse nunca. Se va a producir una quemadura y es una quemadura que deja una cicatriz irreversible. Uh-huh. Y las gafas oscuras, las indicadas, porque también venden en la esquina sin protección UV, súper baratas, pero sin la protección, hacen más daño que no haberse puesto las gafas. Es decir, uno tener la certeza, la creencia de que se está cuidando los ojos con unas gafas oscuras que no tienen el lente indicado es malo. No le van a dar la protección uh-huh. completa. Y ahora, tener unas gafas con filtro ultravioleta no quiere decir que yo con las gafas pueda mirar el sol. La radiación solar es más intensa y se requieren filtros especiales. Por eso uno con gafas oscuras no mira el eclipse. Uno debe ir a lugares donde le administren un filtro con un bloqueo suficiente para esa radiación. Particular para ese tipo de actividades. Seguiremos hablando con el doctor Luis Fernando Velázquez, médico oftalmólogo de la Clínica Oftalmológica Medellín, que también con el doctor Diego Isaza hoy nos está ayudando a pensar en nuestra salud visual. Estamos hablando de traumas oculares. Seguiremos ahorita la conversación muy enfocada a la prevención. Inquietudes sobre esto en el 305-316-6560. Ya regresamos. Esto es Ana Quesana. Continuamos en Sana que Sana. Nuestro tema de hoy son los traumas oculares, esos accidentes oculares que pueden perforar o no el ojo, pero que traen consecuencias gravísimas para nuestra salud. Sobre este tema, estos traumas pueden ser abiertos, originados por un objeto perforante, o cerrados, causados por una contusión o golpe. Estos traumas pueden generar glaucoma, cataratas, inflamaciones, hemorragias y daños en la retina, entre muchos otros, mi doctor Isaza, ¿cierto? Es un asunto que puede causar incluso ceguera. Sí, puede llegar a la ceguera total también. Va desde una simple abrasión, que es como una pérdida de la capita más externa del ojo, que es el epitelio, hasta llegar a una ceguera por daño en el nervio óptico. Perfecto. Tengo aquí el celular del canal, me disculpa, no es que esté distraída chateando ni mucho menos, sino que no llegan nuestros mensajes a través del monitor, entonces intentaremos, si me lo desbloquean, mirar los mensajes que ustedes nos mandan a través del celular. Vamos a ver unas imágenes que el doctor Luis Fernando Velázquez nos envió justamente para ejemplificar diferentes tipos de traumas con relación al tema que estamos tratando hoy. Adelante, doc. Este, por ejemplo, es un paciente que tiene una úlcera corneal. Es algo así como un raspado superficial de la córnea. Estos pacientes experimentan muchos síntomas de irritación, les molesta la luz, el ojo se puede tornar rojo a veces y presentan mucho lagrimeo. ¿Cómo se lo pudo haber hecho esa persona, por ejemplo, cosas, para empezar a hablar de prevención? Simplemente pasando la mano accidentalmente cerca al ojo. Lo que explicaba ahorita el doctor Isaza, por ejemplo, el maquillaje, los palitos de la pestañina frecuentemente los pasan sobre la superficie del ojo y generan este tipo de úlcera. El riesgo con estas lesiones es que se infecten y que cicatricen mal, y en este caso, por ejemplo, que la vemos tan central, va a presentar mala visión. Que yo la foto no la había visto bien, tiene un cuerpo extraño, parece también muy grande como en el centro. Este lo pudo tener también manipulando lo que decíamos ahorita, sierras, cortando metal, ¿cierto? Este paciente tiene que consultar rápido, hay que retirarle ese cuerpo extraño, cubrirlo con antibióticos para que no se vaya a infectar y que cicatrice mejor. Perfecto. Doc, cuerpo extraño, reflejo, rascarse. Ya lo habíamos hablado en otra oportunidad frente al tema de que rascarse para nada es bueno, y menos con un cuerpo extraño adentro, ¿cierto? ¿Qué decir de eso, Doc? Sí, es lo principal, la principal prevención cuando cae un cuerpo extraño es no rascarse los ojos por ningún motivo. O sea, cerrar el párpado para que quede quietecito y consultar lo más rápido posible. Lo más común es el reflejo del rascarse. Entonces lo que está haciendo es el cuerpo extraño rastrillando todo el epitelio. ¿Cómo le parece? Rayándose lo más. Rayando todo el epitelio, exactamente. Y ahí es donde vienen las infecciones y la demora en la cicatrización. Si una persona tiene una herida más pequeña, el ojo cicatriza en 24 horas, con solo la dormida. Uh-huh. Pero si ya hay una abrasión más completa del ojo, se puede demorar 72 horas. Y en esas 72 horas es donde vienen las infecciones.
y entonces ya ahí empieza una úlcera corneana, una verdadera emergencia médica, con la simple prevención de no rascarse, por favor. Vea esta pregunta, la leo aquí de nuestro celular. Hola, siento mucha picazón en el área de los ojos. ¿Qué puedo aplicarme? Es que la rasquiña en los ojos no tiene que ser debida a un objeto extraño. Y uno nunca se puede rascar, doctor Luis Fernando, ¿cierto? Sí. No debería. Lo ideal en este caso es consultar. Es difícil controlarlo. Hay que determinar cuál es la causa del prurito y de acuerdo a eso. Desde una conjuntivitis hasta quién sabe qué. Pero siempre hay solución sin tener que estarse rascando. ¿Me recuerda qué es lo que genera en el ojo esta acción? Estar haciendo así, estripándose pues, el ojito. En el caso de los cuerpos extraños, como explicaba el doctor Isaza, empeorar la herida. Pero en pacientes que tienen un prurito de otro origen, alérgico por ejemplo, puede producir deformidades en la córnea que hacen que la córnea se desenfoque más, genera astigmatismos altos y una enfermedad que se llama queratocono, que es de difícil rehabilitación si el paciente llega tarde. Perfecto, vea esta otra pregunta o comentario más bien, doctor Isaza. Buenos días para ti. Tengo un testimonio muy triste. Mi vecino es constructor, no se ponía protección. Contrajo una bacteria por la demora en la EPS. Cuando lo remitieron ya no había nada que hacer y perdió el ojo, se le infectó el ojo, mejor dicho. ¿Por qué? Porque está desprotegido sin esa capita. Claro, porque es que la primera barrera contra las enfermedades y contra las infecciones es el epitelio. Si el epitelio está despulido, por ahí entra la bacteria, entra muy fácil a la córnea y de ahí entra todos los tejidos. Entonces es completamente devastador tener una herida en el epitelio. Tiene que estar completamente sanito porque esa es la principal barrera de defensa. Esa imagen que vemos ahí, que es Virgen Santa, ¿se quemó? Ese es un paciente que probablemente tuvo un cuerpo extraño. Ese es el más común. Y probablemente fue un cuerpo extraño o de cobre o de hierro, porque nosotros vemos como un anillo circular y eso es una oxidación que se da en las capas superficiales de la córnea cuando el cuerpo extraño es de ese tipo. En el centro vemos que es más blanco, probablemente el cuerpo extraño ya se removió, pero quedaron partículas que están oxidando la córnea. Ese paciente hay que terminar de removerle ese anillo de oxidación en el consultorio, aplicarle antibióticos porque se puede infectar. Y por fortuna la lesión es muy periférica, es decir, no la vemos ubicada hacia el centro de la córnea. Se puede parar si quiere. Si esta partícula estuviera en esta zona de acá, el paciente tendría ya secuelas en su visión y perdería visión. Y al estar en la periferia es probable que impacte poco en la cantidad de visión. Esa pregunta, aunque no es en particular de traumas, doc, yo creo que hay que responderla porque a todos nos ha pasado. Hace 4 días tengo el ojo derecho que me palpita en la parte superior. Cuando uno siente el ojito como el párpado haciendo así, ¿es grave? Pues hay un músculo que se llama el músculo tarsal de Müller y ese músculo es muy sensible a las catecolaminas. ¿Las qué? Las catecolaminas. ¿Medicamentos? Sí, no, las catecolaminas son neurotransmisores. Y entonces la persona posiblemente lo que esté sufriendo es un estrés, esté en exámenes, esté en épocas de falta de dinero, que eso le pasa a todo el mundo, y empieza el ojo a brincar, casi siempre es el mismo, y es un movimiento acelerado del párpado, y uno lo puede tocar y sigue palpitando. Uh-huh. Es un motivo de consulta impresionantemente común, casi siempre es por estrés. Pero no es preocupante entonces. No, pero es bueno consultar, pero no es preocupante. O sea, le va a pasar. Dígale que le va a pasar. A mí me ha pasado. Ay, qué pereza el estrés. Sí, eso. Ay, véase, doctor. Buenos días para ti. Yo soy técnico de refrigeración. Hace 15 años hago soldadura con eléctrica y autógena. Bueno, eso debe ser una especificación de los equipos. Tengo una sombra en el ojo derecho. Veo borroso. ¿Tendrá algo que ver? Es posible. La única manera, digamos, de determinarlo con precisión sería examinando el paciente. También puede ser algo que llamamos nosotros miodesopsias, que es cuando el gel vítreo se desprende y genera este síntoma. Pero el síntoma, digamos, es relativamente inespecífico. Lo ideal en este tipo de casos es que el paciente consulte para orientarlo. Ajá, muchas preguntas. Buenos días. Para preguntar, ¿qué tanto daño hacen los aparatos? Me imagino que son las luces que usan en odontología. Porque después de un tratamiento largo que me hicieron, sentí que se me desmejoró la visión. Me imagino que son esas lámparas que le ponen a uno para que el odontólogo pueda mirar bien. Hablemos de la luz en general. ¿Las luces estas artificiales también pueden afectar? Sí, afectan, pero eso es muy corto, por muy corto tiempo.
Cuando la luz es muy intensa, se enfoca directamente en la mácula y si la persona se queda mirándola, puede tener un problema visual que puede durar unas horas, pero pues realmente no debe haber ningún daño permanente por ese tipo de luz. Uh-huh. Cuando las luces son de alta intensidad, uno no debe mirarlas fijamente porque se enfocan directamente sobre la mácula y entonces eso puede producir ese tipo de problema que tuvo la paciente. Pero la verdad no hace ninguna lesión, a no ser de que esté mirando un eclipse o que esté mirando el sol constantemente. Ese daño de esa luz solar sí es dañino y hace una quemadura solar. Uh-huh. En la mácula, que puede tener consecuencias de por vida. Hace una pigmentación en la mácula que puede no tener recuperación y hay una pérdida visual de 2-3 líneas de visión. Eso es común. Bueno, muy importante. Muchos mensajes, pero en mensajes de audio. La idea es que nos escriban, porfa, ¿sí? Que sea texteadito. Aquí que estamos viendo como tan terrible, doctor Luis Fernando. Este es un paciente que tenía unos escombros altos. Uh-huh. Y cuando empezó a movilizarlos, sintió que una partícula le cayó al ojo. Él consultó con mucha sensibilidad a la luz, con dolor en los ojos y sentía una partícula. Como vemos acá, aquí utilizamos un colorante que se llama la fluoresceína, que nos permite a los oftalmólogos detectar ulceraciones. Y vemos que en la córnea hay una zona donde se captó el colorante. Y es porque la partícula que vemos arriba en el párpado rozó permanentemente con la córnea y produjo esa herida. Lo que hablaba ahorita el doctor Isaza, si él teniendo esa partícula ahí en el párpado, se rasca y la moviliza, esa herida que vemos abajo sería más grande y los síntomas serían peores. ¿Y cómo hacer para ayudarle al paciente para que no le den ganas de rascarse teniendo eso ahí? ¿Es cuando le cierran el ojito, oclusiones que ustedes llaman, que se lo tapan? El paciente debería consultar de inmediato y bloquear el párpado con un microporo y una cinta, taparlo, y que consulte rápido. Si se demora 2 días con el párpado cerrado, probablemente se va a infectar, debe ser rápida la consulta. Perfecto. Mientras vemos la siguiente imagen, esta pregunta no es del tema, pero es que tener a estos dos personajes aquí para responder inquietudes de salud visual, tienen que aprovechar. Vea, doctor Isaza. Buenos días para ti. Me realizaron una cirugía de cataratas hace 6 meses y aún tengo el ojo inflamado. ¿Es normal que se puede hacer? No, realmente no es normal. Sí, 6 meses, ¿no? Sí, 6 meses, ya no es normal. La recuperación es completa en el primer mes. A los 3 meses ya sí no debe haber síntomas, pues, por culpa de la cirugía. Pero si ya lleva 6 meses, lo más seguro es que no sea de la cirugía de catarata, a no ser de que haya habido una complicación. Hay complicaciones en cualquier cirugía ocular y en cualquier cirugía en el ser humano. Es posible que ella haya tenido una complicación de una membranita que se llama la cápsula posterior y haya tenido una ruptura y haya salido vítreo. Entonces, uh-huh, ahí las inflamaciones sí pueden durar muchos meses, pero eso se maneja. Debe consultar al oftalmólogo que la atendió, que le explique bien qué es lo que está pasando, para mirar y poder determinar si es por culpa de la cirugía o de pronto está teniendo otro problema diferente y crea que sea por culpa de la cirugía. Uh-huh. Eso es muy común también. Pero a los 6 meses de una cirugía de catarata no, ya debería tener hace sí, rato. Sí, la verdad, el ojo todo tiene que estar tranquilo. Inclusive hoy en día las técnicas son tan seguras y tan perfectas que a la semana ya el paciente no siente nada. Muy bien. A la semana ya está curadito del todo. ¿Ahí qué vemos, doctor? Este es un motociclista. Sin protección, sintió una partícula que le molestó. Aquí vemos que está más cerca al centro, ¿cierto? De hecho, tenemos otras fotografías. O sea, que es más después complicada. Sí, tiene el potencial de quitarle más visión. Esto fue cuando a la semana, después de quitarle la partícula, llegó. Y vemos que hay una cicatriz pequeña, ¿cierto? El paciente se manejó a tiempo y la cicatriz es muy pequeña. Si él se demora, es más blanca esa parte. Esto fue recién quitada la partícula, que se ve que hay algo de inflamación. Y hubo que, además de quitarle la partícula, formularle medicamentos para que quedara más clarito, como vimos en la fotico anterior. Por no ponerse las gafas cuando se montan en la moto, insisto, abróchense ese casco y pónganse la protección adecuada, que debe haber unas gafas especiales para eso, distintas a las usuales, ¿cierto o no? Sí, pues la idea es que bloqueen todas las zonas de acceso al ojo. Unas gafas que solo bloqueen la parte anterior o adelante pueden no ser suficiente porque pueden entrar por los lados. Hay unas que son como una especie de caretas que cubren, todas esas serían las ideales. Pobre, aquí teníamos una inquietud de una persona que dice que siente en los ojos como que tuviera alfileres, como que le estuvieran pinchando todo el tiempo.
¿Qué le podemos decir? Que consulte al oftalmólogo. Sí, que consulte al oftalmólogo, pero ahí puede haber un tema muy común que es un ojo seco. Ella, esa persona lo que sí debe tener es un ojo seco. Entonces, la principal sensación en el ojo seco es la sensación de arena. Entonces eso produce chuzones, o la persona lo interpreta como ardor ocular severo o como chuzones o picadas en los ojos. Hay que descartar eso. Primero, ojo seco. Ya después de descartar ojo seco, ya viene el tema de alergias y ya después vendría otro tipo de patologías como enfermedades distiroideas o alguna parte de que pronto tenga un trabajo nuevo o esté sometido a algo nuevo que no tenía, como aires acondicionados fuertes o corrientes de aire, y le estén produciendo un ojo seco que lo esté exacerbando. O sea, tenía primero un ojo seco leve y ya está pasando a ser moderado, y por eso tiene esa sensación en el ojo. Debe consultar, hay que teñirla con fluoroseína, como dice el doctor Luis Fernando, mirar que no haya punteado. O también muchas veces puede ser medicamentos. A lo mejor la persona puede estar tomando medicamentos nuevos que pueden ser descongestionantes, o también puede haber pastillas para dormir. Entonces las pastillas para dormir pueden disminuir la producción de lágrima durante la noche, y por eso ya tener síntomas nuevos que no tenía antes, debe consultar para buscar la causa. Perfecto. Seguiremos hablando de traumas oculares, de higiene visual, de recomendaciones. Ahorita andaremos en el día a día, en el hogar, para evitar este tipo de accidentes que nos cuestan bastante para nuestra salud visual. Ya regresamos, eso es Ana que Sana. Seguimos hablando con el doctor Luis Fernando Velázquez, el doctor Diego Isaza, ambos oftalmólogos. Estamos hablando de traumas oculares. Nos llegan muchas preguntas de otros temas de salud visual que yo creo que vamos a tener tiempo a responderlas. Pero si queremos hablar de prevención de traumas, tenemos que hablar de higiene ocular relacionado con traumas oculares. ¿Qué podemos decir frente a eso? Ya hemos dicho protección, gafas, todo aquello que más podemos decir. Sí, digamos que la primera regla era con la que el doctor Isaza abría el programa, y es el sentido común, ¿cierto? Si voy a martillar y voy a hacer actividades donde existe el riesgo de que se disparen proyectiles, tener gafas de protección. Entonces, el señor que va a colgar el cuadro en la casa, la señora que está sacudiendo objetos en alturas, ponerse protección para no tener contacto con las partículas. Segundo, marcar todos los frascos y medicamentos que guardemos. Es habitual ver un accidente en la consulta, y es que guardan en la nevera medicamentos para quitar callos, callicidas o pegalocas cerca a los colirios oftalmológicos. Y a forma accidental aplican el medicamento y llegan con las pestañas adheridas por pegaloca al consultorio, o con quemaduras por el callicida. Entonces, marcar muy bien los frascos y tener muy claro qué nos estamos aplicando. No reenvasar químicos en los frascos de las gotas. Con alguna ocasión tuve un paciente que se hizo un tratamiento para un callo, lo guardó en un colirio oftalmológico y lo dejó guardado en la nevera. Y un familiar... El sentido común es el menos común de los sentidos. Porque se lo aplicó accidentalmente. Entonces, el sentido común, digamos que sería la primera regla a tener en cuenta en la higiene, preveniendo el trauma ocular. Ajá. ¿Qué más decimos de tips como para cuidar esos ojitos con relación a traumas? Uno tiene que quererse a uno mismo. Y hay que querer los ojos, porque son solo dos, no tienen reemplazo. Entonces, una regla muy buena de higiene, ya la dijimos, no rascarse, parpadear constantemente, mirar dónde está el peligro. O sea, como dice el doctor Luis Fernando, en las partes altas, no tener ácido ni álcalis, sobre todo en la cocina, con las empleadas domésticas. ¿Qué es álcalis, doctor? Todo lo que sea para limpiar pisos. Ah, es, okay. Sí. Ácido. Porque algo abrasivo. Es que hay una cosa en el trauma ocular por líquidos. Resulta que el ácido, cuando te cae el ojo, arde mucho, es muy fuerte, cree uno que es una verdadera urgencia cuando cae un ácido, porque el ojo se pone rojo y hay más dolor. Pero resulta que es más peligroso el álcali,
el álcali en ese momento no te duele mucho, no arde mucho y el ojo no se pone tan rojo. Álcali antes, es un por el contrario, se pone, exactamente, antes el ojo se pone blanco. Entonces la persona cree que no pasó nada y esa es la verdadera urgencia. Ahí sí está pasando porque está destruyendo la vasculatura del ojo. Hay que consultar inclusive más urgente cuando cae un álcali que no arde mucho y la persona simplemente parpadea y no hace nada y al otro día es donde están los estragos. O sea, cualquier persona que le caiga un líquido en el ojo debe de meterse a la ducha o a una canilla 15 minutos seguidos. Agua, temperatura ambiente. Agua, mientras le piden un taxi o mientras alguien está preparando el carro para ir a una clínica o a un centro de urgencias, pues. Es lo principal, agua continua, chorro sobre el ojo y la cara. Tampoco se puede descuidar la cara porque hay una quemadura también en el rostro. Uh-huh. Eso en cuanto a químicos, a líquidos, exactamente, a polvos. Lo que yo digo, químicos. Uh-huh. Pero hay que consultar por todos, aunque el ojo... O sea, la urgencia no es que el ojo esté rojo, la urgencia no es que arda mucho. Así no arda mucho y así el ojo no esté rojo, es una verdadera urgencia que caiga un químico en el ojo. Es desastroso, tiene que consultar rápido porque si no la córnea se le pone blanca y hay que hacer un trasplante muy extenso y ya es algo muy grave por el resto de la vida. Esa recomendación de primeros auxilios, agua que corra agua, mientras le consiguen el taxi. Sí, pero hay que ir siempre tiene que ir a un centro de urgencias, absolutamente siempre, y ojalá en las primeras horas buscar un oftalmólogo, como sea posible. O sea, llegar a urgencias para que termine de hacer el lavado, para que de pronto puedan ocluir el ojo con un antibiótico, pero absolutamente siempre tiene que haber la revisión de un oftalmólogo, así la persona se sienta bien, así el ojo no esté rojo, así no esté ardiendo mucho, es lo que yo quiero decir. Perfecto. Muchas veces es más urgente cuando no hay dolor y el ojo está blanco que cuando hay dolor y el ojo está rojo. Eso es demasiado. Miren qué importante. Y en el caso del cuerpo extraño, cierre el ojo, clúyale, como dicen ustedes los especialistas, póngale un microporo y ciérrelo y corra por urgencias también. No hay nada más que hacer, intentar sacárselo, así sea muy evidente el cuerpo extraño. Me imagino que craso error. No, es mejor que lo haga un médico, que reintente la remoción del cuerpo extraño. En condiciones ideales, un oftalmólogo. Que digamos que el oftalmólogo en el consultorio tiene instrumentos que le permiten hacer la remoción más completa. Los médicos en los servicios de urgencias pueden ayudar y apoyar, pero ellos no pueden no tener el instrumento completo para hacer la remoción completa. Tapar el ojo no solo va a ayudar a que el cuerpo extraño esté quieto y no se produzca más heridas, sino que le puede dar cierto alivio a la persona al no estar todo el tiempo rozando el párpado contra el cuerpo extraño. Pero ese alivio es temporal, porque de todas maneras si una persona deja el ojo tapado más de 24 horas, sí, puede favorecer una infección, porque las infecciones son felices en la oscuridad de un ojo tapado y que un ojo tapado es más caliente, entonces crece una bacteria más rápido. Por eso lo ideal, como dice el doctor Fernando, es un oftalmólogo, porque los instrumentos que nosotros tenemos son de alta joyería, para decir así. Entonces hay que quitarlo con suavidad, movimientos especializados que llevamos pues mucho tiempo en entrenamiento. Total. Haciéndolos, porque de la manera como se saque ese cuerpo extraño hace la diferencia para una curación perfecta. Perfecto. Unas preguntitas rápidas, aunque se salgan del tema, para que queden bien contentos los televidentes. Mi madre con frecuencia le aparece el ojo como cubierto de sangre. Ella fuma mucho, ¿tendrá algo que ver? Pues los fumadores pueden llegar a ser o coincidir riesgo para todo, con hipertensión. Sí, pues. Con hipertensión. Entonces, más bien, la hipertensión por sí mismo puede producir un sangrado, una hemorragia subconjuntival. Pero también los tratamientos que hacen para anticoagulantes. O sea, una persona muchas veces le mandan omega 3 o té verde o una aspirineta y favorecen un sangrado. Ya. Entonces, esos sangrados son muy comunes, son varias veces al año, 4 o 5 veces al año, en pacientes anticoagulados. Ahí es por buena salud, pero también hay problemas de hemorragias subconjuntivales que pueden deberse a discrasias sanguíneas. Entonces, si allá una persona le está dando muchas sangrados oculares varias veces al año, debe hacerse exámenes de sangre, pruebas de coagulación. Es demasiado importante para... Y que no se sometan a cirugía, por favor, en esos días. Yo me acuerdo mucho, empezando a ejercer mi profesión, me dio muy duro. Un colega del consultorio del lado me llamó de porque un paciente tenía un sangrado muy grande en el ojo y 2 días después lo iban a operar de la nariz. Era una persona muy joven, era un hombre. Entonces, él le pidió los exámenes de laboratorio para que se los hiciera urgente antes de la cirugía.
Él no se los hizo. Lo operaron y murió en el posoperatorio por hemorragia. Por hemorragia. Seguramente él tenía una discrasia sanguínea, no hizo caso en hacerse los exámenes. ¿Por qué supimos que no se los hizo? Porque el papá después, cuando vio la fórmula que le había hecho el oftalmólogo, dijo: doctor, mire estos exámenes que le pidieron a mi hijo y mi hijo se murió. Entonces los había guardado en el cajón. Él llegó a la casa, guardó los exámenes en el cajón, se sometió a la cirugía que era estética y... Le costó la vida. Le costó la vida. Estamos terminando, Sana que Sana. ¿Cada cuánto deberíamos visitar al oftalmólogo, doctor Luis Fernando? Eso depende mucho de la edad, de las patologías que tenga la persona, pero lo mínimo recomendable es que cada año se hagan un chequeo o por lo menos se hagan una primera evaluación y de acuerdo a los hallazgos uno dirigirle las consultas siguientes. ¿Y a los niños, a qué edad deberían tener su primera revisión oftalmológica? Desde el momento del nacimiento, así, antes de salir con la de vacuna, la vacuna y oftalmólogo. Antes de salir de la clínica, todo niño debe tener una valoración oftalmológica completa. Perfecto. Desde que nace. Ay, así debe ser. Él es el doctor Diego Isaza, él es el doctor Luis Fernando Velázquez. Muchas gracias por estar con nosotros y enseñarnos a pensar en nuestra salud visual. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Muy bien, nosotros nos despedimos. Mañana vamos a hablar de un diagnóstico que no es tan común. Se llama esclerodermia. Es una enfermedad autoinmune que no solamente afecta a nuestra salud dermatológica, sino que también a veces afecta a otros organismos, otros sistemas de nuestro organismo. Esclerodermia, mañana a las 11 de la mañana en el programa saludable de Televid, Sana que Sana.